Buenas tardes a todos, a los asistentes a esta conversación que hace parte de un proyecto muy importante para el Museo del Oro y para el Banco de la República, que es el proyecto de renovación del Centro Cultural Parque Museo del Oro Quimbaya, uno de los museos de la red de museos del Museo del Oro en la ciudad de Armenia. En esta ocasión, pues con un panel muy especial de arquitectos, una conversación dirigida a hablar de la obra de Rogelio Salmona y obviamente este edificio como parte del repertorio arquitectónico de Salmona, incluirlo dentro de las conversaciones académicas nos parecía un motivo muy importante. Y por eso tenemos hoy, inicialmente, vamos a escuchar a Philip Weiss. Philip es arquitecto, profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional. Participó del proyecto de restauración del edificio que está en proceso, como parte del equipo de diseño de Weiss Cortés Arquitectos, una firma a la que le llegó el encargo, digamos, de hacer el diseño arquitectónico de esta restauración y que actualmente, pues, sigue vinculado al proyecto como asesor en diseño. Estoy entendiendo, pues, que era un proyecto muy importante que requería una intervención muy, muy fuerte desde el punto de vista estructural y arquitectónico. Pero siempre con el cuidado de que se debe tener con un proyecto del carácter patrimonial que tienen los edificios de Rogelio Salmona. Entonces, pues ha sido muy importante la participación de Philippe y pues, de su equipo de trabajo en este proyecto. Entonces, en la primera parte de este conversatorio tendremos una presentación donde Philippe abordará algunos temas que hemos ido tejiendo como parte del discurso que se tendrá en el Centro Cultural, y que hacen parte de la mirada sobre la arquitectura y del valor patrimonial de esa arquitectura que queremos realzar y queremos poner pues al servicio también y valorar cuando los visitantes puedan volver al lugar. Y posteriormente invitaremos a la conversación a otros cuatro arquitectos que son muy versados en el tema de Rogelio Salmona. Y bueno, ya los presentaré en su momento. Por lo pronto, pues tengo el gusto de presentar a Philippe y darle la palabra. Entonces, Philippe, buenas tardes, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por esas palabras y gracias a ustedes por acompañarnos en esta presentación. Hay mucho material, intentaré ir rápido. Y hay texto en la presentación, texto del cual no leeré totalmente todos los párrafos. Entonces, a los que estén presentes, les recomiendo hacer el intento de leer el párrafo completo. Cuando no lo lea yo completo en su momento. Este trabajo, antes de empezar, quería situarlo un poco. Digamos que la vinculación con este proyecto, debo decir, fue accidental. Nosotros, Weiss Cortés Arquitectos, con mi señora Nora Cortés, tomamos el proyecto a mitad de camino y en muy corto tiempo nos tocó reiniciar el proceso que venía muy mal. Y lo hicimos con un ojo, nosotros no somos restauradores, sino con un ojo de arquitecto, desprevenidamente, pero conociendo y teniendo alguna o mucha conciencia del valor y los valores presentes en la obra de Rogelio Salmona. También vale la pena decir que fruto de ese vínculo con el proyecto en sí mismo, nació otro vínculo con el Museo del Oro, en la medida del interés del museo de hacer unos recorridos temáticos en el museo, que no solamente van a estar dedicados a la construcción y obra misma de Rogelio Salmona, sino al parque que lo acompaña. Este es uno de esos proyectos donde hay una intervención integral entre una edificación y unas áreas exteriores importantes que lo vuelven un parque museo del Oro Quimbaya.
Voy a compartir la presentación y seguiré. La presentación que le voy a hacer y como lo estamos concibiendo, esto es parte de un trabajo de investigación con miras a hacer un guión y una curaduría museográfica de unos recorridos temáticos. Y el principal apoyo para sustentar la mirada a este proyecto y a través de este proyecto a la obra de Rogelio Salmona es utilizando los testimonios propios del arquitecto en relación con su idea de la arquitectura y de cómo se hace la arquitectura y en particular con respecto a este proyecto también. Les menciono el listado de temas con el cual estamos estructurando este guión. Los tres primeros intentan señalar el proyecto en sí mismo y aspectos del proyecto. La parte principal, los temas que de ahí se derivan y por último, en el tema de interior-exterior, algunas preguntas que de pronto me surgen a mí con este proyecto. Antes de empezar con el primer tema, es importante traer a colación la idea de lo que es la arquitectura para Rogelio. Y aquí en este texto, él mismo lo declara, en casi todos mis proyectos me servido de la memoria y las experiencias arquitectónicas obtenidas al recorrer, estudiar, dibujar y medir edificios y lugares del pasado y del presente. Esa mirada es fruto del estudio de la historia y del reconocimiento de la geografía que, debidamente interpretadas, me han servido de inspiración para tratar de lograr la profundidad que cada proyecto requiere y proporcionarle a cada uno su propia poética. También menciona, la arquitectura es una síntesis inteligente de vivencias, de lecturas y pasiones, de puñados de nostalgias. Es importante entender cómo el hacer de Rogelio Salmona está alimentado permanentemente de su propia experiencia. Una experiencia con una mirada desde muy temprano, muy fina, muy atenta a los acontecimientos cotidianos y a los elementos singulares y espectaculares que le ofrece a uno la vida y la arquitectura vivida por él. Pasamos inmediatamente al encargo y él mismo menciona que el museo es un edificio exclusivamente para conservar y divulgar el arte de una civilización y unas culturas tanto tiempo olvidadas en Colombia. Como son las culturas precolombinas, no es tarea fácil, pues nada es más complejo que introducir el espíritu de una cultura en una obra contemporánea. Así es como se le presenta a él y él mismo lo manifiesta, este encargo que le llegó supuestamente a través de un concurso que él ganó, encargo que le hace el Banco de la República a través de su red de museos. Él mismo dice, la función y sus usos, el nombre mismo Quimbaya, imponía de hecho condiciones muy particulares a este proyecto, además de todas aquellas usuales de los museos. Pues en un edificio para tal fin, el problema no es únicamente museográfico, como lo consideran y lo desean museógrafos y críticos de arte. Un recinto hueco, sin arquitectura, una simple construcción, apta solamente para colocar las piezas de un legado, ya sea este el más rico y sutil de la cultura precolombina colombiana. Aquí vemos cómo él entiende el encargo, pero no se detiene ahí a dar respuesta a lo que supuestamente sobre el papel se le solicita, sino que la arquitectura de él seguramente apuntará a algo más allá. Dice también, la parte funcional y programática era la iniciación del trabajo, y había que realizarla rápidamente para poder llegar al fondo, a la emoción, a buscar el halo poético donde realmente está el arquitecto. Ahí hay una declaración contundente de lo que él realmente busca a través de sus proyectos, y en este caso específico, evidentemente, el Museo de Oro Quimbaya en Armenia. Y se enfrenta al tema del emplazamiento. Y aquí vemos una aerofotografía del 84, momento previo al inicio de la construcción del mismo. Y vemos este terreno baldío, con muy poca vegetación o una cobertura vegetal
de muy bajo porte, muy pocas construcciones al lado, dos vías que lo circundan y un round point en uno de sus extremos. Él mismo declara, dada la pobreza del entorno construido inmediato, era importante irrigar el proyecto en todo el terreno para crear un recorrido y para que se descubriera en un entorno propio, variado y sorpresivo. Estas son cualidades que él intentará depositar en ese terreno. Aquí vemos una aerofotografía ya con el proyecto construido, unos 6 años después de concluida la obra. La vegetación todavía no ha cogido su verdadero porte. Y esta es una del 2009, donde ya vemos la vegetación circundante del parque ya en su total desarrollo en ese momento. Y vemos estas vistas aéreas de este edificio que, como él bien lo dirá, parece enterrado o excavado del terreno. Estas son aerofotografías de los 80s o fotografías de aéreas. Y esta es una vista de ese entonces del edificio, de la entrada y el eje principal del edificio. La solución fue enterrarlo para adaptarlo al desnivel del terreno y aislarlo del ruido, pero sobre todo para cumplir una vieja aspiración mía de realizar una arquitectura horadada en la tierra, como ciertos centros ceremoniales prehispánicos. Aquí ya empezamos a ver claves de las intenciones y del imaginario presente en la cabeza de Rogelio Salmona, con lo cual enfrentará este encargo. Y vemos en esta par de secciones transversales, esa idea de hundir el proyecto, ¿no? Entrar en la tierra y vemos un desnivel que tiene más o menos 12 metros y vemos la cota superior, se enraza con el nivel superior de las marquesinas. Nuestra primera percepción de ese proyecto, que está en el ingreso a mano derecha de la imagen, pues es un edificio que se despliega de esa cota hacia abajo. Aquí vemos fotografías, esa fotografía superior es la fotografía que sale publicada en la Bienal del año 86, Bienal en la cual gana el Premio Nacional de Arquitectura. Ahí se declara claramente cuál es nuestra primera impresión de este edificio, que se nos presenta hermético, cerrado y un poquito enigmático. En las fotografías inferiores vemos esa caída del terreno y esos recursos que vamos a ir descubriendo con los cuales adapta el edificio al terreno. En una conversación con Mauricio Salazar, declara, comenta Mauricio, la solución fue enterrarlo para adaptarlo al desnivel del terreno y aislarlo del ruido, pero sobre todo para cumplir una vieja aspiración mía de realizar una arquitectura horadada en la tierra. Ahí está citando al mismo Rogelio. Y Rogelio dice, sí, pero es más sutil decir dentro de la tierra. Y más que un centro enterrado, es horadado. Y aquí empezamos a descubrir cuáles son esas referencias que Rogelio, en varios testimonios, declara con los cuales construyó esta idea de arquitectura. Sí, en verdad fue un viaje a México. Y tiene que ver mucho al poner algunas referencias de ruinas en el proyecto, pero también influyó Delfos en Grecia. Hay muchas de las cosas que uno va poniendo, muchas por capricho, en el buen sentido de la palabra, no como algo caprichoso, y ahí es donde interactúa un lugar en otro lugar. Es la creación de una especie de espacio. Y aquí vemos esas miradas de los viajes que hizo en ese momento particular Rogelio a México y posteriormente a Perú, donde se encuentra con esta arquitectura precolombina que tiene carácter casi que una topografía artificial dentro de la naturaleza, y evidentemente su conocimiento y viajes posteriores a Grecia, donde visita Delfos, y esta es una fotografía de publicación de este anfiteatro, puesto en relación con el anfiteatro del Museo del Oro
Pindaya. Aquí vemos el plano topográfico, donde se diferencian en rojo oscuro las cotas del punto donde vamos a ingresar, un terreno más o menos plano, pero después en el rojo intermedio vemos esa caída abrupta del terreno para tener en la parte más grande de este plano ya una caída más suave del mismo. Y así podemos entender con este plano del museo cuáles son los recursos, y aquí voy a usar el cursor, con los cuales emplaza este proyecto. Declara ese eje transversal al lote, potente, y que cursa la caída del terreno en perpendicular. O sea que aquí tiene que recurrir a una serie de escaleras para cubrir la cota superior hacia el primer patio. Pero lo acompañan también estas rampas laterales que desvían el curso de ese eje y lo vinculan a uno a ese paseo más errático a través del parque. Aquí tenemos unas vistas del proyecto. Debo decir que las fotografías sacadas por nosotros en la oficina no tenían la intención de hacer este recorrido temático, sino que son el único testimonio que tenemos a la mano, dado que este trabajo se ha hecho en tiempos de pandemia y no hemos vuelto a la obra desde hace año y medio. Este es un registro hecho más con miras a hacer una restauración y una remodelación que hacer un recorrido estrictamente temático. El problema tenía que resolverse en una sola planta, dice él, en el que las diferentes partes del edificio se comunicaran con rampas o por cambio de planos imperceptibles, pero marcados por la geometría, por el aparejo del piso y por el ruido del agua, con una visión de conjunto lo más totalizadora posible. Aquí dan las otras claves de cómo construye él este recorrido y cómo, a pesar de ser un edificio puesto en ladera con diferentes pendientes, debo decir que en mi propia experiencia, después de esa bajada abrupta por ese eje y uno llega al primer patio, uno sigue descendiendo imperceptiblemente para alcanzar la cota más baja del terreno. En un plano posterior le mostraré cómo, con unos recursos arquitectónicos muy, muy sutiles, pero muy potentes, construye ese recorrido a través del edificio sin que uno perciba que es un edificio que se descuelga en varios niveles. Aquí mismo él comenta, hay rampas laterales. Uno va entrando por distintos patios y va encontrando diferentes aspectos del edificio, con agua que la recorre, patios en los cuales al subir o al bajar traté de representar la geometría de los vasos quimbayas prehistóricos. Él mismo declara varias pistas y aquí evidencias donde no solamente hay intenciones y recursos con los cuales él se adapta al terreno y construye esta espacialidad, sino que hay una intención de representación figurativa de una cultura de antaño puesta en una obra contemporánea. Es importante también ver rápidamente de qué está hecho programáticamente este edificio. Vamos a hacer el recorrido muy rápido. Arrancamos por el motivo del encargo, que son las dos salas de la colección del Museo del Oro Quimbaya. Una sala de exposiciones temporales y una cafetería. Un anfiteatro. Y aquí la transformación que se hace al proyecto donde la cafetería se vuelve auditorio y el café se pone dentro del parque. La administración y el salón de niños y un centro de documentación. Aquí señalamos las entradas al proyecto. La entrada principal, arriba a mano derecha, que es la puerta a esa sucesión de escaleras, con las entradas de vehículos, donde también se está haciendo una modificación cambiando el ingreso de la entrada de vehículos de visitantes a la parte inferior de la imagen que tienen ahí presente. Y esta es una caracterización que estamos haciendo con Nora sobre los jardines, donde hemos identificado diferentes ámbitos que le confieren a este conjunto del parque
diferentes características. Jardín de luz y sombra, jardín del agua, camino de las palmas, patio de las palmas, que es un residuo de ese paisaje vegetal al interior del proyecto. Jardín de aromas, jardín arqueobotánico, que es una nueva incorporación al repertorio del museo. Y jardín del agua de texturas y color, al cual le llaman Lago Quindío. Y por último, para completar el recorrido, nos internamos en las partes de servicio simplemente para que quede registrado documentalmente lo que se hizo. Hay una zona de administración y servicios, un túnel que recorre los dos patios por el cual se accede a las zonas más profundas de servicios y por el cual se conducen buena parte de las redes del edificio, y un par de cuartos técnicos, uno de ellos nuevos, propuesto por nosotros debajo de las salas de la colección de obra. Y aquí iniciamos los temas principales del proyecto, que es la concatenación de patios. Él mismo declara, la sucesión de patios en diagonal se refuerza por el recorrido lineal de un hilo de agua que simbólicamente brota en la parte superior para internarse de nuevo en la tierra en la parte inferior. Estos son descripciones que él mismo hace sobre el proyecto del museo. ¿Y de dónde sale eso? En ese momento, en su viaje a México, visita Tlaxcala y encuentra esta sucesión de tres plazas unidas por las esquinas, lo cual, declarado por él mismo, le llama mucho la atención. También podemos hacer uso de su propia memoria y los recuerdos de sus experiencias de infancia. Y dice, mi primera imagen es un jardín, el jardín de una quinta que iba de la avenida Mariscal Sucre a la avenida Caracas. Yo pasaba mucho tiempo en el jardín, salía del zaguán y entraba directamente en él. De ahí posiblemente viene la necesidad que tengo de hacer patios seguidos, en batería. También es importante entender que cada proyecto de Rogelio Salmona no es una obra aislada, es un momento de un continuo, de una búsqueda permanente de ciertos temas de la arquitectura depositados en varios tipos de encargo, en este caso en encargo de edificios públicos, y en el mismo momento histórico en el cual está haciendo este proyecto, estaba haciendo el Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, donde pone esta declaración de sucesión de patios unidos por la diagonal. Inclusive el proyecto de Jorge Eliécer Gaitán es un poco anterior al Museo de Oro Quimbaya, pero el Museo de Oro Quimbaya es el único proyecto público de ese momento que se completa totalmente. Lamentablemente el Centro Cultural nunca se completó y no está abierto al público. Aquí vemos en vistas axonométricas esa relación de sucesión de patios unidos por la diagonal. A mano izquierda el Museo Oro Quimbaya, a mano derecha un esquema del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. En esta búsqueda, en ese momento particular, de esta relación de recorrer esta sucesión de patios de esa manera. Pero también traigo a colación que esta búsqueda no se detuvo ahí, no está presente en todos los proyectos, pero sí hay una línea conductora en la medida en que poco después de completar el Museo de Quimbaya presenta esta propuesta del Jardín Botánico para Bogotá, donde también tiene esa sucesión de patios en diagonal, y unos 7 u 8 años después, en una casa en los Cerros de Fusca, también pone en práctica esa misma idea. Seleccioné estos pocos proyectos que me parecen significativos, pero esta búsqueda está presente, de cierta manera, en obras previas al museo y declaradamente en muchos proyectos residenciales después del Museo de Oro Quimbaya. Para dar fe de esto, esta es la planta de la casa en los Cerros de Fusca, y aquí vemos ya algunas transformaciones, sin entrar en detalles, de esa misma concatenación de no solo patios, sino pequeños vestíbulos que unen
desde un punto de ingreso hasta un punto de salida, un recorrido a través de estos espacios. ¿Y esto de dónde viene? Viene, según ciertas declaraciones que vamos a ver, de la experiencia de la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, donde pone en escena esta sucesión de patios que vemos en la imagen superior a mano izquierda, y claramente tiene relación con esas arquitecturas precolombinas, pero donde esa sucesión de patios estrictas en diagonal no está totalmente completada. María Elvira Madriñán, esposa y viuda de Rogelio, que trabajó con él desde el año 80 en su oficina, lo menciona así: una de las frustraciones de la Casa de Huéspedes Ilustres fue tener las visuales interrumpidas. De esa frustración se inician nuevas búsquedas que exploró hasta lograr nuevas espacialidades que se plasman en varios proyectos, de los cuales los más representativos son el Museo Quimbaya y el Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. En ellos, la disposición de los patios, unidos por sus diagonales, logra la perspectiva que había quedado interrumpida en el proyecto anterior. El espacio se descubre en su totalidad desde su ingreso. Los patios concatenados no solo amplían la perspectiva, sino que se vuelven el eje más importante del proyecto, su columna vertebral. De ahí se deriva la materia prima con la cual está hecho este proyecto, que son los patios. Y aquí hay una cita muy bonita que sale en el tríptico rojo, donde es una conversación con Rogelio Salmona, donde ella, María Zambrano, filósofa, ensayista, dice: la vida del hombre sobre la tierra aspiraba a ser copia del cielo. Las ciudades, los templos, la casa misma eran aljibes celestes. Y aquí se hace la relación del aljibe con el patio. Pongo esta imagen de la Facultad de Ciencias de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, donde con toda potencia el patio es un aljibe donde se refleja el cielo, en este caso el cielo bogotano. Y en la imagen inferior, sacada por Ricardo Castro, se pone de manifiesto ese mismo efecto, atenuado porque no hay espejos de agua, pero sí, y él mismo lo declara en un momento dado, recoge el ambiente, la atmósfera propia de Armenia, en la medida que es un clima muy húmedo, donde llueve mucho, y ese piso que es rojo, no es reflectivo, se vuelve un espejo de un cielo no azul, sino de un cielo gris, que es una de las características muy que resaltan ese ambiente y esa atmósfera en la región del Quindío. Y él mismo lo dice: cae un aguacero torrencial que dura media hora. Es el trópico, todo se humedece. Tanto las paredes como el piso se va secando, se va irisando. Ve uno ese halo de cambio de temperatura. Él mismo lo declara y lo define, y en esa medida lo percibió y lo experimentó en sus múltiples visitas al lote y me imagino que al desarrollo de la obra misma. Esta sucesión de patios a lo largo de los ejes y esta axialidad a raíz del agua, pues está claramente influenciada por su mirada y su experiencia y su visita a la obra islámica del sur de España, en este caso la Alhambra, y traigo a colación esta cita de un arquitecto portugués, Álvaro Siza Vieira, donde él dice: en la travesía establecida entre adentro y afuera, es siempre necesario que se dé una mediación o transición efectiva. Tenemos una riquísima tradición de origen árabe que, sobre todo en el sur de Portugal, pensemos en esa mirada de Rogelio a la península y al sur de la península ibérica, hace visibles los espacios de transición, donde la luz cambia hasta perderse en la intimidad del interior. Aquí vemos esta imagen de uno de los patios de la Alhambra,
y este claroscuro que también se produce en el Museo de Oro Quimbaya. El Patio de los Leones. De esta misma medida, otro de los temas son lo que yo llamo ambulatorios, procesiones y rancias. Y Salmona declara, la arquitectura, arte del espacio y del tiempo. Ahí incorpora un elemento que ya podíamos ir intuyendo, que la arquitectura no solamente se tiene que entender con el espacio, sino con el tiempo. Con esa experiencia que es parte de nuestra propia naturaleza, de habitar en el tiempo dentro del espacio. José Quetlas, un estudioso y investigador catalán, también lo dice así, la arquitectura es lo que ocurre al visitante a lo largo de un camino ritual. Y es lo que establece seguramente Rogelio Salmona en su arquitectura. Esos recorridos muy formalizados que establecen una experiencia casi que ritualizada de la arquitectura. Y Le Corbusier lo menciona, que fue mentor y que formó buena parte de la experiencia de Rogelio Salmona en la arquitectura, lo dice, la arquitectura árabe nos da una preciosa enseñanza. Se aprecia el andar a pie, es caminando, desplazándonos como se le debe desarrollarse a las ordenanzas de la arquitectura. En esta casa se trata de un verdadero paseo arquitectónico, ofreciendo aspectos constantemente variados, inadvertidos, a veces sorprendentes. Otro estudioso sobre el paisaje menciona, en la arquitectura se traban cuestiones específicas de las artes temporales y espaciales. Para rematar en lo que dice Goethe, referido a la arquitectura. Se podría pensar que la arquitectura, en tanto que arte bello, trabaja solo para el ojo, pero debe trabajar preferentemente y se presta poca atención a ello para el sentido del movimiento mecánico del cuerpo humano. Aquí en este plano señalo la serie de umbrales, iniciando por la puerta de entrada, es el primer umbral, y a lo largo del eje hay una serie de umbrales que vamos a ver cómo los describe Salmona, hasta el último umbral a través del último patio. Señalo también otros umbrales secundarios que están curiosamente en un rojo más oscuro, secundarios porque no se descubren a primera vista. Los más evidentes son los que están a lo largo del eje principal. Y aquí señalo también esos recorridos, unos que están a lo largo del eje, a través de esa serie de puntos, que son pausas en ese recorrido, pero también desvíos a través de las galerías del edificio o a través de las rampas del parque que hacen esos recorridos erráticos, pero que inevitablemente nos conducen a reencontrar esos ejes principales del proyecto. Vemos eso mismo en las cubiertas, siendo este, si mal no me equivoco, el primer proyecto público donde hace uso de ese recurso de recorrer las cubiertas del proyecto. Hay algo de eso presente en la Casa de Huéspedes Ilustres, pero ese no lo considero un edificio tan público como este. Y en esos recorridos, él mismo declara, un rincón es siempre una sorpresa, cada cual lo descubre a su manera. Digamos que hay una manera geográfica de descubrirlos y de describirlos, pero cuando esa descripción se hace emocionalmente, el recorrido ocurre de otra manera. Es como la cartografía de los recuerdos. El arquitecto propone, el que habita descubre. Y él define esa serie de espacios, de umbrales, de esta manera. Estos espacios se comportan como embudos que dirigen intencionalmente el paisaje al espacio interior. Aquí vemos la llegada a esa escalera, uno de esos embudos, y esa sucesión de embudos a través de estos espacios que por el efecto de estar dispuestos en la diagonal, estos espacios se encogen y se ensanchan en la medida en que uno los recorre.
Y esa arquitectura que relaciona estos patios y su recorrido por la diagonal y por las esquinas, lo encontré también en los claustros en Uxmal y en Tikal, donde el ingreso a estos recintos no se hace de manera frontal, sino de manera sesgada, de la misma manera como se hace en el museo. Y también encontramos estas galerías que para mí están entendidas como ambulatorios, en la medida en que, como ven en la imagen inferior, yo no puedo ingresar directamente al patio desde la galería, tengo que recorrer hasta la esquina, como lo encontramos en este caso en el Monasterio de los Jerónimos de Belén en Lisboa. Tiene el mismo efecto de recorrer la galería perimetral al patio y solamente poder ingresar al patio por la diagonal. Esta cultura del claustro, del patio claustral, pues la encontramos en nuestra herencia colonial y traigo, simplemente señalo este ejemplo del convento del Santo Exeomo. Mencionaba antes este caminar por los techos, como él mismo lo describe, y hago mención a esta arquitectura del norte de África, el Palacio Badi, donde hay un cierto recorrido que está por encima del nivel de la vegetación de sus patios y establece una mirada de otro orden del paisaje inmediato y del paisaje lejano. Así lo vemos también en el Museo Roquimbaya. Debo decir que esa mirada cercana es a la arquitectura inmediata, pero redescubro mi posición geográfica una vez llego a la cubierta, recompongo ese eje y descubro el paisaje circundante, no solamente del parque, sino de los cerros o del cielo más distante. Él mismo declara, cuando entro en mi casa, entro en la tierra. Cuando salgo de mi casa, subo al cielo. Ese es un resumen de el efecto que produce el recorrido de este proyecto. Desde la puerta de entrada, yo me estoy internando, estoy descendiendo dentro de esa arquitectura y finalmente descubro cómo acceder a los techos y redescubrir el sitio de dónde vengo, de dónde entré. Y este efecto que mencionábamos de las ruinas está presente no solamente, creo yo, en la mente del arquitecto, sino que este edificio, por su efecto de entenderse como algo que está horadado y que sale de la tierra, es como si se hubiera hecho una excavación y se hubiera encontrado una ruina, una bella ruina que fue o que será o que es habitada. Y él mismo lo menciona al citar a Apollinaire, solo la buena arquitectura puede volverse ruina en el buen sentido de la palabra. En el sentido poético, la palabra ruina con mayúscula. Aquí vemos, por ejemplo, a mano izquierda, en las dos imágenes inferiores, por ejemplo, esta escalera que para mí es enigmática, muy estrecha, sin barandas, casi que es el vestigio de algo que pudo haber ocurrido ahí y que no sabemos bien qué es. Pasamos a otro de los temas que es la naturaleza inventada, porque la mitad de este proyecto es el parque, entendido el parque como un paisaje artificial, natural. Aquí podemos mencionar, el paisaje es un constructo, dice Javier Maderuelo, una elaboración mental que los hombres realzamos a través de los fenómenos de la cultura. Y traigo simplemente a colación los jardines de la casa de Claude Monet en Giverny, donde podemos entender que eso es un constructo artificial de un paisaje que él quería, no el que estaba ahí de antemano. En la imagen superior es una fotografía del paisaje, la cual nos cuesta en esta serie de imágenes distinguir de sus propios cuadros. Es decir, es un paisaje construido por el ojo del artista.
interesante entender esta otra cita de Madreuelo donde los griegos diferenciaban la noción de topografía y topotecia, donde respectivamente el uno hace referencia al lugar real y el otro a un lugar ficticio, un lugar que se construye con la mente. En un texto de Ricardo Castro también se hace, él hace mención a esta idea de un entorno prestado. Es como si la operación que se hiciera aquí es pedir prestado a otros paisajes con el supuesto de reconstruir el paisaje del Quindío y de la zona cafetera, pero que finalmente es una construcción artificial a través del ojo del artista que lo está haciendo. Él mismo lo menciona en la conversación con Mauricio Salazar, donde se habla de los paisajes inventados como unos caprichi, caprichos, que se relacionan con él por contener arquitecturas antiguas, modernas, proyectos suyos, fragmentos de ciudades, templos clásicos, pirámides mesoamericanas, el juego de la pelota maya, patios hundidos, plataformas, el recorrido en diagonal de Tlaxcala, Yagul o Pachamac, el Teatro de Delfos. Aquí la conversación hace referencia al Centro Cultural Jorge Luis Gaitán, pero es totalmente transferible al Museo de Roquimbay. Aquí retomamos esa idea axial, el tema del agua, cómo acompaña ese recorrido casi que ritual, donde él mismo menciona, el Alhambra es un jardín, el Generalife es el jardín de la arquitectura. Estos son los jardines del Generalife, donde está ese eje de agua acompañado de vegetación, y aquí, paradójicamente, en la sucesión de patios, el tercer patio es el que contiene cuatro palmeras enigmáticas, es la única vegetación potente al interior del edificio. Aquí vemos, en esta fotografía del 2009, el proyecto con su vegetación circundante y este otro eje dentro del jardín que aparece, que es como parte de esta mirada, de este paisaje artificial, esta sucesión de palmeras que construyen casi que un orden arquitectónico como parte de ese recorrido natural artificial del cual está hecho este parque. En esta imagen vemos arriba una fotografía que es la que salió en la Bienal del 86, que es la única fotografía original del estado del proyecto en ese momento vista desde el parque. Este es el lago, comillas, Quindío, una vegetación apenas creciendo. Y este abajo vemos el estado de ese parque en el 2016, que fue en el momento en que nosotros tomamos este proyecto. Vemos esa sucesión de rampas, vemos el eje de palmeras acompañado con este hilo de agua, que en ese momento estaba seco por problemas técnicos que esperamos que la restauración ponga nuevamente en funcionamiento. Vemos esa caída del terreno y cómo se atenúa y se amortigua con esta sucesión de rampas. Estos ejes de palmeras presentes en los jardines de Pinjor en la India, lugar que Rogelio no visitó, pero en su experiencia en el taller de Le Corbusier, participó en los proyectos de Chandigarh. Esta es una ciudad que queda muy cerca de Chandigarh y que visitó Le Corbusier y que seguramente estuvo presente en el taller de Le Corbusier cuando Rogelio Salmona trabajaba allá. El eje transversal en la parte superior. Y aquí vemos en el plano de mano izquierda resaltado todos los caminos de rampas, cómo se adaptan al terreno. Y dentro de las galerías del proyecto señalé las rampas que van atenuando el recorrido acompañado por las escaleras que atraviesan en sentido diagonal los patios. Y debo decir que cuando uno recorre el interior del proyecto
uno no siente que esté cambiando de nivel, sino que se hace de una manera muy paulatina, muy mediada por el tiempo y el paso de la marcha de quien no lo visita. Estos son registros de los elementos de agua que encontramos en su momento y que se están restaurando y recuperando. Pero menciono y traigo aquí una fotografía de la casa de ellos, de Rogelio y María Elvira, en Río Frío, para traer a colación esa idea de paisaje silvestre que está presente en su intención o noción de reconstrucción del paisaje natural artificial. Lo que nos encontramos nosotros lamentablemente en el parque es un parque alterado por la mano del jardinero, en el mejor sentido, y el cual intentaremos nosotros en el proyecto recuperar a esa imagen de la Casa del Río Frío, de un paisaje más exuberante, abundante y más silvestre, menos tocado supuestamente por la mano del hombre, siendo que de todas maneras, pues es una intervención artificial dentro de lo natural. Vamos llegando al final de la presentación y simplemente entender de qué está hecho este proyecto como identidades espaciales. Esta es la sucesión de patios, que vuelvo y repito, es la materia prima con la cual está hecho este proyecto. Las crujías que acompañan esta sucesión de patios, las dos salas de oro. Dos salas importantes que son las que caracterizan el eje transversal al eje ritual. Más crujías. Una sala exterior que es un anfiteatro, pero se puede entender como una sala exterior. El sistema de galerías. Unas galerías dentro del edificio y otras que yo considero que son galerías dentro del parque, entendidas especialmente ese eje, el camino de las palmeras acompañado con ese hilo de agua, y las galerías superiores en los techos de la edificación. Todo esto está sustentado por un orden muy estricto, que es una retícula de 4x4 que ordena todo el conjunto. Esa a su vez se subdivide en unidades de 2 metros y con este orden se construye toda la geometría del proyecto. Un proyecto que se construye desde el eje, los patios, hacia afuera, como bien se puede ver en los planos. Lo que tiene ese orden estricto es el eje que organiza la sucesión de patios y las galerías que circundan los patios. A partir de ahí, el orden se va diluyendo en partes funcionales que no necesariamente estarán regidos por ese orden estricto del origen del proyecto. Y por último, la materia. Vemos estos planos muy detallados del despiece de los muros de ladrillo, entendidos como los quiero entender yo, como un tejido, como dice Gottfried Semper. Correspondencia textil también expresada por Semper en los muros de los antiguos. Sucede que en la concatenación o traba de sus elementos, todo muro bien construido es en efecto una especie de tejido o una especie de entrelazo. Y aquí vamos a tratar de entender ese trabajo minucioso que se hizo. Diferentes trabas de ladrillo, de sogas y tizones, es decir, ladrillos que se ponen paralelo al sentido de un muro o transversal al sentido de un muro, para articular todos los elementos tectónicos, materiales del proyecto. También es recalcar que este es uno de los primeros proyectos, sino el primer proyecto, donde se fabrican piezas especiales diseñadas por la oficina de Rogelio Salmona, que construye este tejido, resalta los vanos, hace énfasis y construye, como él mismo lo dice, un concepto de modenatura, que es un concepto de
cómo se señalan, se recalcan ciertas líneas dentro de los paños de ladrillo. Él mismo dice, la modenatura, como dicen los italianos, de las fachadas, fueron hechas la primera vez con el uso de la jamba, dinteles y alfajías, diseñadas en fábrica de ladrillos, recuperando hasta cierto punto, en la medida de lo posible, y si la economía lo permitía, espacios cubiertos importantes donde había mucho sol y mucha lluvia al mismo tiempo. Todos estos elementos no solamente tienen un sentido técnico, sino además un sentido ornamental de las superficies y paños de la arquitectura. Aquí vemos cómo se resalta un vano de una ventana con estas piezas especiales, y el único registro que tengo a la mano es el registro de este vano, es un vano secundario, donde se hace todo este despiece de la mampostería. Eso también está presente evidentemente en los pisos, donde se usan dos colores de ladrillo, y hace referencia, como ya lo mencionamos al principio, a la cultura precolombina y a estos tejidos y a estos elementos de orfebrería, donde están estos diseños, esos trazados, esos elementos que se entrelazan entre sí, presentes en buena parte de la obra desde los años 80 para acá de Rogelio Salmona. Y evidentemente está presente en su propia historia en Bogotá, de esa arquitectura de Teusaquillo, aunque esta es una casa en la Quinta Camacho, y en esas arquitecturas que él visitó previamente y durante el proceso de esta obra. Y aquí simplemente quedó rematar con algunas observaciones sobre el proyecto. Es un proyecto que al recorrerlo en su eje principal, debo decir, resulta ser laberíntico. Laberíntico por la especularidad de su simetría a lo largo de los patios. En cierta medida, cuando uno recorre los patios, no sabe si una sala está a mano derecha o a mano izquierda, si la entrada a las salas del oro, uno ya entró por una, o si se está devolviendo a la misma. Hay un cierto sentido de especularidad y un tema de su relación con el exterior. Y aquí resalto los dos ejes principales, el recorrido ritual de la diagonal y su contradiagonal, que está expresada por estas marquesinas que cruzan diagonalmente las dos salas, y que supuestamente lo conectan nuevamente a uno con el exterior. Pero las únicas conexiones directas de los espacios nobles del edificio son esas tres franjas rojas que pongo en este plano. Es el único punto donde los espacios interiores entran en contacto directamente con el parque. Que eso es curioso y paradigmático. Los otros espacios que conectan con el exterior son esos rojos oscuros, que no son evidentes, que hay que descubrirlos, y lo conectan a uno nuevamente con el parque. Los únicos elementos que le ofrecen a los espacios interiores vistas al exterior son estas escasas ventanas de azul oscuro y esa diagonal, que en relación con el tamaño, dimensión de los espacios interiores, es muy exiguo. Y la presencia rotunda de la luz cenital es importante y paradigmática en este edificio, cosa que se empezará a repetir en la obra posterior de Rogelio, que son estos lucernarios o marquesinas que hacen ingresar el sol cenital a los espacios. Y por último, hacer arquitectura no es solamente un problema funcional y de eficiencia, es un acto cultural colectivo e histórico, un acontecimiento para el paisaje y para los sentidos. Es también un acto de rememoración, es recrear, continuar en el tiempo lo que otros a su vez recrearon,
es un acto oculto porque no se recrea lo que no se conoce. Por eso nos conviene mirar atrás, mirar nuestra propia arquitectura, estudiarla y conocerla, sin desconocer, claro está, la arquitectura universal. Nos conviene recorrer esos lugares de América tan llenos de sabiduría y de dulzura, tan llenos de dudas y hasta de aciertos. Y ahí concluyo la presentación. Espero que haya sido fluida, haya cumplido más o menos el tiempo. Creo que me demoré un poquito más, pero voy a dejar de compartir para cederle la palabra a los demás del panel. Muchísimas gracias, Filip. Efectivamente, el tiempo se nos alargó un poquito, pero era difícil, ¿no? Tomar un proyecto y contarlo de esa manera tan detallada y, como creo que tan interesante, en tan poco tiempo. En este momento, pues quisiera invitar entonces a la conversación a Cristina Albornoz, profesora de la Universidad de los Andes, investigadora que ha trabajado y ha dedicado parte de su tiempo a la obra de Rogelio Salmona. De esto, pues, es evidencia uno de sus libros que tuvo mención en la Bienal pasada. También a Rodrigo Cortés, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y de la maestría, cofundador de la maestría, además, de Arquitectura de la Universidad. Ahora investigador, ya que está retirado, Juan Pablo Aschner, decano de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario, también arquitecto, magíster y PhD en arquitectura, que también, pues, ha sido un estudioso de la obra de Salmona. Y finalmente a Leonardo Figueredo, también, pues, magíster en arquitectura, que, pues, creo que ahora está más dedicado a los proyectos, a sus proyectos y a su oficio como arquitecto, pero quien también ha tenido la oportunidad y en el magíster trabajó sobre la obra de Salmona. Entonces, bueno, yo quisiera primero, después de esta interesante aproximación al proyecto de Salmona y como excusa de este centro cultural o de este edificio del Museo del Oro Quimbaya, hablar de la memoria y cómo está presente en todos los proyectos de Salmona a partir de referencias, como veíamos, de otros proyectos que no eran suyos y que están, pero también como la autorreferencia, o sea, cómo es esa autorreferencia en los proyectos de Rogelio Salmona y cómo podríamos identificar esos elementos que están en este proyecto y que empiezan a convertirse después y a ser parte como de su laboratorio, de su repertorio y de su exploración arquitectónica. ¿Qué podríamos decir de eso? No sé si alguno quisiera mencionar algo sobre esta memoria y cómo es importante en el proyecto y en la evolución de Salmona. Germán, me gustaría comentar el tema que propones. Antes de eso, quisiera agradecer a los organizadores y a Philip por la presentación. Para hablar de la memoria, me parece que puedo apelar a la primera imagen de la presentación de Philip y a la primera cita de la presentación. La primera imagen es esa que muestra el eje de la tarjea desde el patio de las cuatro palmas bobas y que de alguna manera ha hecho que el fotógrafo se pare exactamente en todo el eje, de toda la axialidad del espacial. Esa misma fotografía se repite a lo largo de la presentación en varios momentos y existe, es la que ilustra el proyecto en libros como el de Germán Téllez o el de Ricardo Castro. Está también presente en la página de la Fundación Rogelio Salmona y coincide también con la fotografía que se escogió para promover este evento. Es esa foto perfectamente axial, en la que el eje es, digamos, el ordenador tanto de la composición fotográfica como de la composición arquitectónica. Y yo creo que no es coincidencia que tantas personas en tantos momentos hayan escogido ese punto para hablar del edificio, porque de alguna manera
Me gusta pensar que el edificio le dice a las personas, párese aquí y mire para allá y míreme desde acá. Y esa mirada es una mirada muy analítica, muy de alguna manera pararse ahí en ese lugar implica en aproximarse al edificio como desde el intelecto, desde la razón, ¿no? Es una diagonal que parte un cuadrado por la mitad, que enlaza los cuatro patios cuadrados, que es un trazado geométrico perfecto y demás. Y esa es una de las, digamos, de las facetas más fascinantes de la obra de Salmona, que es la que le permite a cualquiera descubrir esas líneas reguladoras, esa geometría implícita, ese acto racional en la organización y en la composición de los espacios. Y creo que esa es una faceta que se complementa con otra, que es más difícil de ilustrar en fotografía, que Philip menciona, que es un poco la de los recorridos y la de la experiencia. A pesar de esa, digamos, de esa organización tan estricta en la geometría, tan controlada, que está presente inclusive en la propia modulación y en las tramas y los aparejos del ladrillo, el recorrido que se hace por el edificio es un recorrido libre, abierto al descubrimiento, a la experiencia, a no hacerse de una misma manera, a no repetirse, es como una invitación a que las personas que recorren sus edificios, este dentro de ellos, tomen decisiones y hagan unos recorridos mucho más espontáneos y diversos. Entonces creo que esas dos condiciones de la arquitectura de Salmona permiten hablar del tema que tú propones, que es el de la memoria, porque así como Philip escoge esa fotografía de manera muy aparentemente circunstancial para introducir el proyecto, también escoge una primera cita que también es bastante, bastante reveladora. En esa cita, Salmona, en la primera cita que Philip pone en su presentación, Salmona habla de que él le debe a la experiencia de haber recorrido, de haber dibujado, de haber medido muchas arquitecturas y a la memoria parte de su, digamos, de todo lo que es su puñado de nostalgias, como él lo llama. Dice que esa mirada es fruto del estudio de la historia y del reconocimiento de la geografía. Y que ese entendimiento de lo uno y de lo otro es lo que le permite actuar con cierta poética que es propia para cada lugar. Entonces, la memoria, la historia, el reconocimiento de la propia historia, de otras historias, de la propia geografía y de otras geografías, creo que es uno de los temas o de las herencias más valiosas de Salmona y creo que es un llamado para tener siempre presente en la formación y en el desarrollo profesional la combinación de estas dos, de esta doble mirada, tanto a lo temporal, a lo cronológico y a lo geográfico. Y creo que el hecho de que el edificio marque o tenga huellas de otras arquitecturas, de arquitecturas prehispánicas, precolombinas, digamos, de la cultura quimbaya, pero de arquitecturas que fascinaron a Salmona, como son la Alhambra o ciertos monasterios, pero además de su propia arquitectura, como son los proyectos de Jorge Luis Gaitán o de la Casa de Huéspedes Ilustres o de algunas de sus casas, permite que la experiencia del edificio sea una experiencia rica en memorias espaciales, pero muy en sintonía con la geografía del lugar, con la topografía, con la vegetación, con el paisaje, con la luz, con la humedad, con las lluvias de ese, digamos, del lugar donde se encuentra. Entonces, pienso que efectivamente quien visite el museo va a tener muchas posibilidades digamos, de entablar un diálogo con el edificio,
puede ser un diálogo mucho más analítico, mucho más, digamos, matemático, mucho más racional, puede ser un diálogo más desde la experiencia, puede ser un diálogo también desde la historia y puede ser además un diálogo que pone en valor la geografía. Samona lo decía, simplemente para cerrar, es como con esa cita que Philip también trajo a colación, que es, lo definía como ese pálpito del lugar, ¿no? El lugar del encuentro entre la razón, que es lo que yo veo en la fotografía, en esa fotografía marcada por el eje, el encantamiento, que es como esto que se produce en el momento en que se recorre, se experimenta el proyecto, y la poesía, que es en sí ya el resultado del proyecto. Gracias. No, no sé si alguno más, tal vez Rodrigo quisiera decir algo respecto a este tema de la experiencia, de la memoria. Ah, bueno, vale, Leonardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Philip por la presentación. Primero que nada, yo quisiera decir que esto es un motivo de celebración, recuperar este edificio y que yo creo que parte del objetivo de este tipo de eventos es que nosotros nos vayamos apropiando del edificio, de esta recuperación y, como digo, es un motivo de festejo. Con relación al tema de esta memoria de otras arquitecturas y para complementar un poquito lo que dice Cristina, yo creo que desde el punto de vista proyectual también puede haber una relación con esas arquitecturas. Y lo digo es por la relación que tiene el edificio con el emplazamiento. Cuando Philip nos mostraba esta imagen del lote en 1984, casi que uno veía un lote suburbano, el mismo Salmona lo dice, sin elementos cercanos representativos, pero es un problema que yo veo para el arquitecto ver cómo convierte eso en un edificio público de carácter foral que tenga una representación para la comunidad de Armenia y del eje cafetero. Entonces, digamos que desde el punto de vista proyectual lo veo como un problema en el que Salmona establece relaciones con otras arquitecturas para poderlo resolver. Y especialmente veo que se establece una arquitectura, una relación con la arquitectura griega, en donde para mí lo primero que hay es casi este sitio, en donde en las primeras imágenes que nos muestra Philip, es un sitio que casi que parece un ágora, que parece, perdón, que parece un teatro, ¿sí? Antes de que el edificio intervenga, ya hay como una relación con un teatro. Y entonces esto me lleva a pensar como esa relación que existe entre el edificio y la ciudad griega. Esa ciudad griega leída a través, por ejemplo, de autores como Aldo Rossi, en donde la ven como una ciudad en la que hay una relación muy fuerte de los habitantes con el lugar. Y eso establece una apropiación de las personas de la región con este tipo de edificaciones, con este tipo de monumentos que están surgiendo. Si no estoy mal, en alguna parte, Aldo Rossi expone como la arquitectura griega, como esa infancia normal de la humanidad. Y es una infancia normal teniendo en cuenta que es una ciudad que en su fundación inicial carece de límites sagrados y de límites como murallas, a diferencia de las ciudades orientales, en donde pues está la muralla, dentro de la muralla está el palacio. Entonces, en este edificio yo lo que veo es eso, como que esa ausencia de límites permite que se construya una relación de el habitante que está disperso con este elemento nuevo que se constituye como parte de la ciudad, ¿sí? Entonces se crea como una apropiación, el edificio empieza a crear como una apropiación entre esa persona que viene hasta acá y, como lo explicaba Philip, se convierte este edificio como en una máquina que empieza a ser reconocible diferentes partes del paisaje. Entonces, me parece muy interesante eso.
ver cómo eso se empieza a dar desde la decisión del emplazamiento, de enterrarlo, de establecer esa conexión con la ciudad griega. Básicamente, pues, que es como eso el punto que quería tocar. A ver, yo quisiera resaltar un par de cosas en relación con lo que han planteado Cristina y Leonardo. Y pues obviamente también en relación con la presentación de Philip, que tiene mucho que ver con pues la propia condición, por decirlo de alguna manera, de extranjería de Rogelio Salmona respecto a este lugar, a esa región. No quiero decir que fuera completamente desconocida para él, pero no es un emplazamiento tan conocido como la Sabana de Bogotá, por ejemplo. Y de alguna manera, creo que eso es muy factible de verlo en la propia manera a través de la cual se construye una especie de vida interior, de paisaje interno, a través de esa sucesión de patios en diagonal, que tiene una característica que me parece que es muy importante y que proviene obviamente de la geografía, pero de la geografía particular de ese predio. Y es la pendiente que nos ha mostrado Philip con ese plano topográfico que coloreó en algún momento en la presentación. Es decir, hay una pendiente muy fuerte, efectivamente. Y eso hace entonces el que el recorrer el patio bajando sea una experiencia completamente distinta a recorrer el patio subiendo. No es lo mismo, y es clarísimo en las fotografías. El eje que plantea Cristina no está planteado solamente en un punto, está planteado por lo menos en dos puntos, el punto más bajo y el punto más alto. E insisto que la mirada sobre el edificio y sobre los patios, desde cada una de esas dos perspectivas, son dos experiencias completamente diferentes. Y que de alguna manera están resaltadas con un artificio, digamos así, que hay en la manera como se disponen los vanos de las galerías que dan sobre los patios. Si ustedes recuerdan un poco las imágenes, hay un tramo de galería, es decir, uno de los lados de cada cuadrado, o más bien dos de los lados de cada cuadrado tienen las ventanas dispuestas horizontalmente. Los otros dos lados de ese mismo cuadrado tienen una sucesión de pares de ventanas que van bajando con la pendiente, digamos, del terreno, entre comillas, de esa geografía artificial en que se han convertido cada uno de los patios. Y entonces eso también, de alguna manera, evidencia y refuerza esta experiencia singular en la relación diagonal, subiendo o bajando. Quiero decir lo siguiente. Si ustedes miran las plantas, hay un par de rampas, o mejor dicho, la diferencia de niveles dentro del propio edificio se resuelve con básicamente cuatro rampas, dos en cada uno de los costados de los patios. Rampas largas, hay otras dos más cortas, o más bien otras cuatro más cortas, pero hay cuatro que son mucho más largas. Y es allí donde se resuelve ese cambio de nivel. Y es allí donde están esas series de ventanas que se construyen en descendiendo o subiendo, dependiendo de la relación que tenga uno precisamente sobre el recorrido que hace sobre los ejes, sobre el eje central, digamos. Y después también sobre cada uno de los corredores o de las galerías que se constituyen en relación con los patios. Creo que eso es un recurso, es decir, podría haber sido de otra manera. No era obligatorio el haber condensado, digamos así, los cambios de nivel solamente en esos cuatro costados consecutivos de los dos patios. Podría haber sucedido el que, por ejemplo, uno subiendo viera siempre ventanas, digamos, construida sobre la horizontal y bajando viera ventanas que se van desplazando hacia abajo en la medida en que uno y el propio recorrido dentro del edificio va bajando. Creo que ese es un componente que es muy importante en términos de multiplicar la experiencia. Porque efectivamente, por esa especie de ajenidad respecto al lugar, respecto a la geografía del lugar, no hay puntos de referencia. Realmente desde el edificio uno no ve nada distinto al propio edificio. Claro, después se han ido construyendo otra serie de edificios ahí cercanos, muy anodinos, muy poco llamativos, pero al mismo tiempo que no tienen un impacto visual importante en relación con las visuales del propio edificio. El edificio construye su propio paisaje y por eso el jardín es tan importante,
Por eso ese parque se convierte en una especie de universo cerrado, una especie de pequeño paraíso en el cual es posible encontrar una enorme diversidad de experiencias que efectivamente, como lo decía Philip, el jardinero y la jardinería tradicional se han encargado de anular o de hacer ir desapareciendo poco a poco. Es decir, la referencia a la casa de Río Frío es muy contundente, pero si uno mira, por ejemplo, Casa de Huéspedes, es otra cosa también en la que esa vegetación se ha convertido en el elemento fundamental de cualquier relación con el exterior. Y en este edificio no ha pasado o se ha ido desdibujando con base en esas intervenciones. Y estoy escandalizado con una intervención que me tiene realmente fuera de lugar. Las cuatro palmas ya no son cuatro palmas, se volvieron palmas bobas. Desaparecieron las palmas de cera y ahora hay cuatro palmas precisamente bobas, que están reemplazando ese componente que era fundamental en la disposición de ese patio, en la caracterización de ese patio y en la relación obviamente con la famosa geografía y paisaje de Armenia y de la zona cafetera. Sí, las palmas bobas tendrán mucho que ver en los helechos, tienen mucho que ver con ese clima, pero no son el componente central de esa geografía. Entonces, sí me parece, Philip aclarará qué es lo que pasa, pero estoy escandalizado con ver esas palmas bobas, por una parte. Pero por otra parte también, el que esas palmas estén dispuestas de la manera como lo están, esos cuatro columnas que le dan orden y diferenciación a ese patio son elementos fundamentales, son pilares, no pueden ser esa especie de floreros, de pequeños floreros verde desteñido que están apareciendo en este momento sobre ese patio. Por último, quisiera resaltar otra cosa que me llama mucho la atención y que me parece que no se ha mencionado de manera más asertiva. Yo pienso que hay una relación, en este caso, no con el paisaje, digamos, horizontal, llamémoslo así, sino con el paisaje que construye la relación con el sol, con el recorrido del sol. Desafortunadamente, Philip no nos dio una cifra que nos diga en qué dirección norte está ese edificio. Está muy cerca al norte, en el eje principal, pero yo quisiera saber cuál es la desviación exacta, en grados centígrados. Porque muy probablemente lo que está haciendo eso es el que la grieta, las dos marquesinas que aparecen en digamos, en el otro eje, en el eje perpendicular al eje principal, en la cafetería o en lo que era la cafetería y en la sala de exposiciones temporal, esas marquesinas están puestas prácticamente en la misma dirección del recorrido oriente-occidente. Y en la medida en que se da todo el cambio de solsticio a solsticio, pues hay una franja, una línea que camina por el edificio, que camina por el piso de esos dos espacios, que tiene que ser una experiencia fundamental en términos de caracterización también de la propia relación con el mundo exterior, digamos así. Esa especie de recorrido a lo largo del año de esa franja que se desplaza sobre ese piso es un componente de modo de ver fundamental en términos de esa relación que se establece con ya no una geografía, con una cosmogonía que está presente a través seguramente de una reflexión en relación con las culturas precolombinas, en las que es frecuente encontrar ese tipo de asociación y de manipulación de la relación que se establece con los solsticios y con el movimiento del sol. Entonces creo que es un componente muy importante también en el edificio. Y cierro acá para no acaparar más la palabra. Muchas gracias. Simplemente para comentar dos cosas que está mencionando Rodrigo. Lo de las palmas, nosotros también nos sorprendimos mucho. Las palmas originales parece que fenecieron y las reemplazaron por eso en el transcurso del tiempo, pero sí son muy significativas y hay una evidencia, esa sección longitudinal que yo pongo para mostrar la caída del terreno, hay un dato importante que son esas palmas, ¿no? Y para mí, la morfología de esas palmas, no solamente porque hacen referencia
al árbol nacional o al el Quindío, sino que son un punto de referencia desde que uno se asoma en el primer umbral. Es lo único que iguala la altura, por decirlo así, de la horizontal del ojo, ¿no? Yo creo que ahí había una intención de Rogelio de marcar ese sitio como un punto de referencia. Sitio que se desvaneció con esas palmas que hay hoy en día y que, pues, en el proyecto intentamos recuperar. Pero, pues, estamos condenados a la normativa actual y hay una prohibición de traslado de palmas. Es una ley. Y hubo todo un debate y la estamos reemplazando por otra morfología de árbol que recupere, no tanto la especie, pero sí el sentido morfológico de fuste y de follaje alto para recuperar por lo menos el punto de referencia que yo creo que era una intención declarada, no explícita, pero implícita del proyecto. Perdón, déjeme hacer un pequeño paréntesis que se me olvidó mencionar. La foto que usted presentó del patio en que hay un aguacero importante y que hace muy brillante el patio, y que usted dijo en una foto de Ricardo Castro, esa foto es de Rogelio. Esa foto está en las diapositivas que están en la oficina de Rogelio, es decir, en la fundación hoy en día, la tiene María Elvira, y es una foto, le digo eso porque nosotros hicimos un escaneo fotografías, de esas diapositivas que están en la oficina, y es la misma foto, solo que le quiero decir una cosa. En el escaneo que hicimos, quien escaneó la fotografía, no fui yo, fue una persona que trabajaba conmigo en ese recopilación de información que hicimos, la escaneó al revés. Juan Pablo debe saberlo y ya se dio cuenta. Juan Pablo trabajó conmigo también en esa recopilación y sabe de qué estoy hablando. La fotografía está en el registro que tenemos, en el archivo que tenemos, está puesta al revés. O por lo menos está puesta al revés de la fotografía que usted nos mostró, que es la que viene del libro de Ricardo Castro. Entonces, o Ricardo la invirtió o nosotros la invertimos. Pero es la misma foto. Y le digo que es la misma foto porque precisamente hay palmas y no palmas bobas. Y estuve comparándolas mientras usted hablaba y efectivamente es la misma foto, solo que una de las dos está invertida. Bueno, me parece muy bueno el dato porque efectivamente esta investigación no ha concluido. Y estamos en búsqueda de ese material con la oficina de Rogelio y con María Elvira, pero pues motivo pandemia ha sido un poquito difícil tener acceso a ese material, pero tomaremos buena nota del comentario. Yo simplemente dentro del material, y por eso lo dije al principio, el material presentado tiene esa limitación de haber sido recolectado en medio de esta pandemia, con la dificultad de la distancia y poder tener acceso a material de primera mano, y efectivamente, pues sí, lo saqué del libro de Ricardo, pero trataremos de indagar más la foto, tanto en su origen como en si está al derecho o está al revés. Muy bien. Juan Pablo, ¿quería comentar algo? Sí, gracias. Bueno, pues gracias por este espacio. Antes de comentar, tengo una pregunta y creo que iba a hacerla antes de estar acá en este espacio en vivo, pero agradezco si me puede sacar de la siguiente duda, y es, este evento en el que estamos en este momento, ¿cuál es el objeto? Es decir, la idea es que esto que estamos conversando contribuya a un trabajo curatorial del museo, porque va a tener una exposición alrededor de Salmona, o esto que estamos haciendo es para continuar este proyecto que están desarrollando Philip y Nora, y que pues, seguramente quedará maravilloso, pero quisiera entender un poco porque eso cambia un poquito como la intervención y creo la conversación. Si estamos apuntando a aportar a un trabajo museográfico dirigido a un público en general, o si estamos trabajando una discusión académica alrededor del edificio para continuar una investigación y eventualmente la intervención. De acuerdo, no. Creo que no son excluyentes las dos posiciones. Sin embargo, el objetivo principal es el de construir este guión museográfico que le permitirá a los visitantes en el futuro de este centro cultural pues aproximarse a los valores arquitectónicos del lugar.
Esa es la intención principal. Gracias, gracias. Gracias por esa aclaración, Germán, porque... Juan Pablo. Sí, adelante, claro. Pero este conversatorio tiene un cierto carácter académico en la medida que hay una buena parte del público que debe ser arquitecto o estudiante de arquitectura. O sea, tiene este sentido académico y seguramente también hay público general, ojalá, presente en este conversatorio. Gracias. Sí, para mí era muy importante saber eso porque creo que no es lo mismo hablarle a un público como el que estamos acostumbrados, las personas que estamos aquí, a hablarle al público que va a ir a ver este museo, quien vaya. Yo creo que no se le puede hablar en estos términos en los que estamos hablando. Es decir, yo creo que estas discusiones que estamos teniendo y esta filigrana discusión, pues no es lo que me imagino yo será relevante al público que visita este museo. Es decir, yo personalmente recuerdo haber estado en este museo antes, siquiera de haber concebido la idea de ser arquitecto, y a mí lo que me llamó la atención del edificio en ese momento era que no entendía que si esto era en efecto un museo o no. Es decir, creo que eso es un punto importantísimo. Si uno contrasta este Museo del Oro con el Museo del Oro en Bogotá, es decir, el Museo del Oro en Bogotá pues lo sustrae a uno de la realidad bogotana y lo lleva uno a ver una colección, y sin embargo en este... No recuerdo la colección de la primera vez que fui, no recuerdo que había siquiera en el museo. Recuerdo que llovía muchísimo y recuerdo esas palmas que también, ahora que lo dice Rodrigo, pues me parece una tragedia que no estén. Entonces, creo que pesa mucho el tema de, ¿y este museo qué tipo de museo es? Creo que Rogelio Salmona tiene una importante reflexión, un importante aporte al propio concepto de museo y a lo que significa ir a un museo en Armenia, a lo que significa vivir el territorio armenio. Entonces, yo no creo que... Es decir, no sé si el tema de si estamos en una ciudad griega o no es relevante en un museo como este, pero sin duda sí es relevante el tema de qué es este museo en sí, cómo está pasando este museo, qué reflexión nos está dando el museo. Entonces, ese primer punto, quería llamar la atención sobre ese primer punto. Yo creo que la vivencia geográfica del museo es fundamental. El hecho de estar donde está, como bien señalaba Rodrigo, en esa pendiente, de estar inmerso en ese paisaje tan particular, tiene un peso altísimo, y ya de por sí ese reconocimiento del territorio amerita un trabajo curatorial y museográfico importante, ¿no? Porque siento que estamos saltando muy rápidamente a unas metareferencias europeas y quizás hay primero que mirar este contexto tan inmediato de la geografía, incluso las mismas piezas precolombinas a las que hace alusión Filip, tan interesantes, hay que verlas, ¿cierto? Hay que ver esas tramas, hay que ver esas trazas. Creo que para el visitante no son una referencia inmediata que salta a la cabeza, uno tendría que poderlas ver. Entonces, pues sí quería saber un poquito eso antes de continuar con otras intervenciones hacia adelante. Juan Pablo, me gustaría comentar al respecto. Dentro de esas preguntas al final, de pronto omití una, por ya la premura, y que es curioso cómo ese eje que compone y que ordena todo el recorrido y la organización de este edificio, le impone al tema museográfico el separar la exposición en dos salas. Eso ya de partida es muy extraño, ¿no? Estoy seguro que no había un guión museográfico que le solicitara eso. Entonces, o sea, no lo puedo asegurar, pero estoy seguro porque ahí lo que se impone es la idea de la arquitectura que Rogelio quiere poner en el sitio. Y eso inclusive ha impuesto al banco y al museo ciertas problemáticas de cómo manejar la muestra de la colección de oro del museo. En temas tan banales como cómo se maneja la seguridad del público, cómo ingresa y cómo sale de esas salas, e inclusive, casi que desde su origen, esas dos salas estaban vinculadas por esa galería del último patio, y estaba roto el eje, el remate del eje, cosa que en el trabajo de restauración recuperamos el eje, que es un eje que es curioso porque Rodrigo menciona que es distinto descender que ascender a través de esa sucesión de patios, pero ocurre también algo muy interesante y es que, como en muchos edificios posteriores de Rogelio, esos ejes a través de la sucesión de patios lo botan uno nuevamente al exterior.
Y nosotros estamos recuperando ese efecto al separar definitivamente las dos alas, como dos alas autónomas, y el eje lo conduce a uno y lo vuelve a botar al parque. Entonces, esa es una característica que yo me he preguntado y es, claramente aquí estuvo primero la arquitectura, que eso que decía, la parte funcional hay que pasar rapidito, y hay que llegar a la parte poética y emocional y de rememoración y construcción de memoria colectiva. Y tiene esa característica ese museo, está partido en dos. La muestra está partida en dos, que es muy raro. Respecto a esto que menciona Filip, y ese era como un segundo tema que quería abordar, era esa relación de la propuesta arquitectónica, como lo mencionaba Filip en su presentación, y lo que finalmente el habitante va a descubrir, pero un tercer actor es en este caso la institución, ¿no? Ahí no solamente pasa en este museo, sino en el Mambo o en otros espacios, en la Virgilio Barco, que tienen espacios de exhibición, donde hay un contraste y una lucha permanente entre lo que está propuesto desde la arquitectura versus lo que se solicitaba como programa para el edificio. ¿Qué pasa ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura? ¿Qué podríamos entender de esa postura de Salmona ante un programa que le solicita unos espacios de exhibición? Pero en algunas conversaciones con Filip creo que a veces es como que él va más allá y dice, bueno, sí, el problema funcional es una cosa, pero hay unas experiencias que se pueden explotar. No sé si estoy diciendo algo muy absurdo o bueno, ¿cómo lo perciben ustedes? No, yo quisiera señalar una constante en varios de los proyectos de Salmona con relación al programa, lo programático y lo funcional. Cuando aparece la biblioteca de Virgilio Barco, aparece más que una biblioteca. Aparece un lugar de encuentro, un lugar de esparcimiento. La biblioteca está ahí prestando sus servicios, pero en realidad el papel que cumple la biblioteca en la ciudad va más allá de la consulta en sala de la biblioteca. Es decir, el encargo biblioteca se sobrepasa con un proyecto que tiene una vocación cívica, pública, aún más generosa y más enriquecedora que la simple biblioteca. Pasa también en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. El papel que ese edificio cumple en la Candelaria no solamente es de una librería y unos restaurantes. Es una especie de refugio, de rincón en la ciudad que tiene una condición que hace que el encargo programático se cumpla, pero se supere con otro tipo de espacios que le dan a la ciudad, al ciudadano, al peatón, al visitante, experiencias adicionales que yo considero tan valiosas o incluso más que el propio objetivo inicial que marca el programa. Y creo que en el Museo de Oro Quimbaya pasa lo mismo. El visitante que va al Museo del Oro Quimbaya no solamente va a ver la colección. Puede ver la colección y concentrarse en la colección, pero además va a recorrerlo, va a subir, va a atravesar esos patios de arriba para abajo, de abajo para arriba, va a ver un jardín, se va a subir a los techos, va a presenciar la lluvia, el atardecer, el arco iris. Va a tener una cantidad de experiencias que son de alguna manera las que van a fijar en la memoria, y vuelvo al tema inicial que tú planteabas, la experiencia de haber estado allí. La colección obviamente es importantísima, es un patrimonio, es de alguna manera el alma del edificio, pero el asunto programático en este edificio y en otros de Salmona es mucho más... se entiende, digamos, de una manera mucho más compleja, con más facetas, con más posibilidades que la simple solución de unas necesidades que se le encargan. Entonces quisiera agregar como ese punto a la discusión que plantea Juan Pablo. A ver,
Sigamos en el mismo orden. A ver, yo quisiera decir una cosa. Philip mencionó más de una vez en la presentación referencias a algo que Salmona declaraba de manera bastante también recurrente y con mucho énfasis. Y es que la arquitectura no está en la solución y respuesta a un determinado programa. Ahí no está la arquitectura. Que la arquitectura tenga que albergar necesariamente unas cosas que pasan ahí adentro en un momento dado, es obvio. Pero que eso sea el propósito de contratar un arquitecto para que haga un edificio, creo que eso Salmona lo tenía absolutamente claro. No es ese el propósito de contratar un arquitecto para que haga un edificio. Contratarlo sobre todo está en relación con poder construir ese mundo que se hace de esa variedad, por ejemplo, de ofertas que puede proponer cualquiera de los edificios de Salmona. Y eso no surgió de la inventiva ni la imaginación de quienes hicieron el encargo. Salmona luchó cada uno de los programas de esos proyectos para lograr ampliarlos y sobre todo para lograr incorporar muchos componentes que no tengan nada que ver con el programa. Piensen en el edificio de posgrados en la Universidad Nacional. Yo recuerdo a Arturo Robledo burlándose siempre y al mismo tiempo indignado porque habían dejado a un tegua, como él le decía a Rogelio Salmona, porque no se había graduado en una universidad, sino se ha graduado mucho tiempo después de haber llegado con una experiencia muy grande en la oficina de Salmona, pero sin un título. Y Robledo estuvo detrás de que ese título no se lo diera a la Universidad Nacional, a Rogelio Salmona, sino tuviera que irse a la Universidad de los Andes para que allá se lo diera. Robledo decía, ¿cómo es posible que a ese tegua le hayan dejado hacer un edificio en la Universidad Nacional que tiene el 60% de espacios inútiles, de espacios en los que no se puede hacer nada, de espacios donde la gente lo único que puede hacer es caminar por allí, sentarse en un rincón y en una esquina a mirar para el techo, a mirar para el cielo, a mirar para el piso? Pero es que ahí es donde está la arquitectura, por lo menos la de Salmona. Yo no sé si la de todos los arquitectos, pero la de Salmona está es ahí, no está en otra parte. Está en esa posibilidad de construir ese pequeño universo en el cual hay una multiplicidad de experiencias posibles. Y cuando digo multiplicidad, no quiero decirle que haya un guión para que eso esté programado de antemano por parte del arquitecto, sino el que hay la incorporación en mucho del azar en términos de cómo se usa y se pone un usuario en relación con esa edificación. Es decir, cada quien construye su propio guión. Cada quien está en capacidad de construir una experiencia que se le quede en la cabeza. Fíjense la referencia que hizo Juan Pablo. Yo cuando fui, pues no era arquitecto todavía. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de tener esa experiencia porque cuando lo hicieron yo ya era arquitecto. Pero él sí fue cuando era niño o cuando era un muchacho, que no era arquitecto todavía. Y de lo que se acuerda es que llovía mucho. Dice, en ese edificio cuando yo estuve, llovía mucho. Bueno, para mí ese es un componente fundamental de esa edificación. Y por eso mencioné la foto precisamente que es de Rogelio, pero que Philip dijo que era de Ricardo Castro. Porque yo le digo, yo también he estado en el edificio, yo creo que nadie ha estado en el edificio cuando no llueve. Porque es que siempre llueve. Rogelio lo dice por ahí, a las 5 de la tarde siempre cae un aguacero. Es que en Armenia llueve mucho. En Armenia caen unos aguaceros impresionantes. Y entonces ese es un ingrediente, un componente, hace parte de los elementos de la arquitectura en ese edificio. Y esa experiencia de ver ese piso brillante, brillante, que se va descomponiendo y que empieza a secarse y empieza a echar vapor y empieza a aparecer esa neblina a ras de piso, eso hace parte fundamental de la experiencia de ese edificio. Pero ese edificio quiere decir de Armenia y quiere decir de esa altura sobre el nivel del mar y quiere decir en la relación con un colorido particular que tiene la vegetación en Armenia. Es decir, hay una cantidad de elementos que tradicionalmente no hacen parte de los tratados de arquitectura, pero que
no solamente Salmón, a muchos otros arquitectos, es decir, los arquitectos que han entendido en qué consiste la arquitectura, los han incorporado siempre a su propia reflexión y a su propia producción arquitectónica. Entonces yo digo, sí, en mucho este edificio está disponible para ser apropiado de esas maneras diversas. Y de alguna manera, el mayor cuidado que le puso Salmona no fue a la colección, no fue al espectáculo de la colección, como sucede en el Museo de Bogotá, que, es decir, es la sociedad del espectáculo llevado a su mayor extremo, cuando, y pasaba más antes. Hoy en día ya se ha calmado un poquito. Germán Samper probablemente se fue desinflando con el paso del tiempo, entonces esta segunda experiencia ya no le salió tan espectacular como era la que existía anteriormente, cuando prendían esa luz en ese espacio oscuro y entonces tenía uno esa conmoción. No digo que no se conmocionara uno, claro que sí, producía una emoción tremenda, y la experiencia en ese edificio para muchas personas estaba centrada en ese momento específico en que se prendía la luz, pero que era la experiencia menos arquitectónica del mundo, a mi modo de ver. Se dependía mucho de ese sistema de iluminación que permitía que eso sucediera de esa manera. Entonces, en este caso, para Salmona, la colección, sí, hay que resolverla, y hay unos muros muy altos que reflejan la luz y que permiten el que el oro brille también de manera importante y bla, bla, bla. Hay una serie de recursos también para que la exposición se vea bien ahí, pero no es el eje del edificio, no es la solución específica y más importante del edificio. El edificio está resuelto para producir esa experiencia de orden arquitectónico, de orden espacial, de orden geográfico que hemos mencionado a lo largo de estas diversas intervenciones que se han hecho hasta el momento. Sí, yo quisiera simplemente anotar, yo tenía también como ese punto aquí presente, y es casi que es un edificio diseñado para un lugar de ocio. O sea, eso es realmente lo importante del edificio. Un lugar de ocio, pero es un ocio moral, un ocio en donde... Es un ocio cultural en donde las personas van allá es a encontrarse más que con la colección, obviamente como excusa, con el territorio, con el cielo, con la lluvia, con la palma, con el nuevo parque. Creo que ese es el programa principal del edificio. Y ya después los requerimientos funcionales terminan siendo en Salmona siempre una excusa para poder expresar, para poder, digamos, como delimitar eso que es realmente importante. Sí, pero para mí, digamos que yo lo definiría como un lugar de ocio moral. Yo también quería desacatar aquí lo que han mencionado Cristina y Rodrigo, y lo importante que es poder contar esa historia. No todo el mundo sabe quién es Salmona, y más aún si llega al museo, quien vaya por la colección misma, pues pasa por el edificio como sin percatarse de lo que es. Y yo creo que es muy importante contar esa historia. Es una historia que ni siquiera alcanza pues, la curaduría para contar, pero es la historia del Salmona orfebre. De un Salmona que por sí solo puede ser autocontenido. Es decir, yo creo que no haría bien entrar al museo para que el museo nos expulse a ver otras cosas, a ver la Alhambra, a ver otras cosas. Yo creo que vale la pena contar la historia del propio Salmona, ¿no? ¿Con qué materiales hizo esta obra? Con materiales cerámicos, de arcilla, que exploró con diferentes técnicas, como lo hiciera la cultura quimbaya, que exploró también material cerámico y material metálico a través de su orfebrería. Entonces yo creo que hay que contar esa historia de Salmona y de cómo este edificio nos lleva a otros edificios de él, nos lleva a una exploración perseverante, consistente, en la cual Philip cuidadosamente ha detectado puntos, hitos, etcétera, pero esa es la historia que hay que contar, creo yo, al público para que descubra ese Salmona orfebre. Ahora, debo diferir con el tema del ocio y más aún del ocio moral, porque este es un espacio ritual, este es un espacio de una fortaleza ritual, de un respeto casi sagrado hacia un tránsito y un recorrido que involucra a los elementos, como Cristina lo ha descrito perfectamente. Es decir, es que el oro de este edificio y el gran valor de los quimbayas, que además era una comunidad agrícola, pues es también el paisaje, es el territorio, ¿no? Entonces, es la experiencia misma, la experiencia vivida. Entonces, yo creo que es importante en este edificio, al momento de hacer una museografía del edificio, contar esta historia de un artesano, de un gran artesano como es Salmona, que con unas técnicas muy elaboradas, que le tomó mucho tiempo perfeccionar, llegó a este resultado. Y a otros más que se conectan con este. Es decir, estamos ante un edificio que es una joya dentro de una colección de edificios de un autor,
que la gente debe conocer a través de esta obra y de las piezas, de los fragmentos que lo constituyeron, y del oro, que es ese paisaje, que son esos elementos naturales que están recogidos, ¿no? Como un recipiente, porque estos patios son, como el mismo Salmón los describía, ¿no? Son aljibes del cielo, son recolectores de los elementos naturales, y es lo que debe resonar allí. Entonces yo creo que es muy importante que se, esa historia se le pueda contar al, al espectador, que pueda a través de ese edificio descubrir, como pueda maravillarse así de ver la obra. En relación con este comentario de Juan Pablo, me parece una puerta de entrada para resaltar precisamente esa especie de sabiduría artesanal de Salmona. En este caso no sería por el lado de la orfebrería, sino más bien por el lado de la tejeduría. Y en eso comparto con Philip esa preocupación por la arquitectura textil, si la podemos llamar así. Es decir, más bien por los rastros de textilidad, si eso existe esa palabra, en esta edificación, en ese cuidadoso tejido de los muros, de los pisos, de los muros y de los pisos. Ya con decir esas dos cosas, prácticamente estoy hablando de la totalidad del edificio. Este edificio está hecho prácticamente de muros y pisos. No tiene casi vistas hacia el exterior, no tiene casi otros materiales distintos a ese piso y a esos muros. Y entonces este cuidado extremo en cómo se disponen cada uno de los componentes en cada una de las hiladas de la edificación, cómo entran en relación con el tamaño del vano, la proporción del vano, el cómo se resuelve cada una de las esquinas del edificio al incorporar estas nuevas piezas. No estoy tan seguro que hayan sido hechos en primera instancia para este edificio. A mí me suena más el que fueron hechas para la nueva Santa Fe, pero no estoy seguro. Pero recuerdo, sí, a Rogelio y a Pedro discutiendo mucho, y Pedro sobre todo muy preocupado por la inclusión de esos nuevos componentes en la nueva Santa Fe. Cómo eso se empezaba a volver una especie de decoración un poco cargante en la medida en que empezaban a aparecer todos estos especies de gestos en relación con los vanos, en relación con las esquinas, en relación con esas líneas que empezaron a aparecer, esos calados que empezaron a realizarse con esas mismas piezas, que después aparecen mucho, por ejemplo, en el Archivo Nacional. Pero, en el Archivo General de la Nación. Pero, al mismo tiempo, este componente textil, digamos así, me parece que es una puerta de entrada muy importante para un usuario, para un visitante común y corriente. Es decir, porque el edificio efectivamente, de alguna manera, se convierte en el escenario en el cual hay unas actividades que son aquellas a las que va el visitante y ese transeúnte que no está enterado de la existencia de Salmona y que no va porque la arquitectura le interese, ni mucho menos, sino que va porque está en la región, porque es un turista que quiere ponerse en relación con esa colección, que efectivamente es un atractivo muy importante. Y esta cultura tiene unas obras magníficas, impresionantes, y que realmente son un atractivo fundamental. Pero al mismo tiempo está haciendo uso de un museo con características muy especiales y muy particulares, muy singulares. Uno, pues fue hecho por Salmona. Entonces, de alguna manera, y creo que es el esfuerzo que está intentando hacer el banco en este momento en su relación con Philip, es el que efectivamente quien vaya allá, no solamente vaya y se entere de la tradición de esa cultura y su gran maestría en la orfebrería y todo lo que sea, sino al mismo tiempo el que se entere de que está entrando a un edificio que hizo Salmona. Y que Salmona es un tipo particular que vale la pena, por lo menos, interesarse mínimamente del por qué se lo considera un arquitecto importante. ¿En qué consiste esa importancia de su arquitectura? Y en particular en ese edificio. Y en ese edificio en particular, creo que la puerta de entrada a través de la cestería, a través del tejido, a través de esos dos componentes, pisos y muros, es fundamental. Mejor yo, fundamental como puerta de entrada, de acercarse a un edificio. El poder tener un guía que le explique a alguien en qué consiste esa relación entre tizones y sogas. ¿En qué consiste el haber construido una pieza particular para poder hacer ambas alfajías y dinteles? El que le muestre esa, digamos, ese cuidado casi obsesivo, o casi no, extraordinariamente obsesivo por lograr resolver
técnicamente cada uno de esos componentes. Mire, yo mirando los planos que incorpora Philip allí, me llama mucho la atención una cosa. Hay unas de esos pilares que dan sobre los patios, hay unos que son de 39,5 por 37 centímetros. Cuando uno relaciona eso con las medidas del ladrillo, la cosa empieza a volverse un poco extraña. Entonces, cuando uno mira cómo está despiezado cada una de las hiladas en esos pilares, descubre una cosa, y es que hay una pieza, hay un ladrillo, un tolete, que no tiene 25 por 6,5 por 12, como, o por 12,5 por 6, como tienen el ladrillo, digamos, estándar que hace Moore, sino hay un ladrillo que tiene 18 de largo. Y ese ladrillo no es ladrillo cortado, es un ladrillo que está hecho de ese tamaño. Y con ese es que es posible hacer una columna de las medidas que están planteadas o que están resueltas en el propio edificio. Porque hay otras columnas que son de mayor profundidad. El vano que mostró Philip, por ejemplo, que dijo que era un vano utilitario, no sé qué. Ese vano tiene una profundidad de 50 centímetros, no de 40. Entonces el de 50 sí es el obvio, es el que sale de dos sogas, dos sumas de 25 más 25 le da ese pilar de 50 centímetros. Pero el de 40 es un pilar raro, desde el punto de vista del manejo del material que llamamos tolete. Entonces, insisto, hay una otra tercera pieza, que no es la jamba, no es del lintel, sino es también un tolete que tiene 18 centímetros de largo. ¿Qué es lo que llamamos un cuarterón? Es un cuarterón. Sí, pero ese cuarterón generalmente se hace cortando el ladrillo. Sí. En cambio, en este caso, la pieza está hecha de ese tamaño. Muy bien. Esta aprobación la haremos volviendo a la obra, que no hemos ido. El jueves viajo a visitar la obra. Bueno, ya tiene tarea. Ya tengo tarea. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos fue volando. Creo que se nos quedan muchísimos temas por fuera e incluso seguir esta conversación sobre esa filigrana de ladrillo tan, tan interesante y que nos lleva a pensar como en esas escalas de esta arquitectura de Salmona que pueden verse de un lado o del otro, ¿no? Empezar del ladrillo, ir construyendo el muro, la arquitectura, el paisaje inmediato, después ese paisaje mucho más grande, el territorio, hasta lo universal con el sol y lo cosmogónico que mencionaba Rodrigo en algún momento. Desde luego es un reto para, pues, tanto para Philip como miembro del equipo invitado al museo para construir ese guión que disfrutarán en el futuro visitantes ocasionales o visitantes que vayan por el interés de reconocer este edificio de Salmona. Y bueno, pues aprovecho estos últimos minutos que nos quedan para agradecerles a Cristina, a Juan Pablo, a Leonardo, a Rodrigo y pues obviamente al mismo Philip por atender este espacio de divulgación de este proyecto que creo que es muy valioso en este esfuerzo que estamos haciendo desde el Museo del Oro y desde el Banco de la República por rescatar estos valores patrimoniales de la arquitectura que conforma pues esta red de museos y esta red de edificios abiertos al público. Los invito pues a las personas que nos están viendo a que visiten este edificio, espero yo, y si la pandemia y todo lo que sucede en el país no lo permite, aproximadamente en un año esperamos tener este edificio ya funcionando y a la vista de todos. Ojalá los pueda invitar de nuevo a nuestros panelistas para otra conversación y seguir hablando aquí sobre Salmona y sobre lo que genera todavía esta arquitectura, reflexionar sobre lo que fue hacer un centro cultural que en ese momento se llamaba Museo del Oro, pero desde el principio creo que fue planteado como un centro cultural y ahí también hay algo que resaltar de la habilidad que tenía Salmona de ver más allá de un programa inicial tal vez y contrastarlo contra otros proyectos más recientes, el mismo centro cultural de la Universidad del Caldas, que está muy cerca y bueno, podría uno hacer ahí algún contrapunteo de lo que fue la arquitectura de Salmona hace 40 años y lo que pues ya es una obra póstuma, pero bueno, uno de sus últimos edificios. Y bueno, este evento igual quedó grabado en YouTube. Lo pueden visitar y lo pueden volver a ver en el canal de Banrep Cultural.
Y bueno, pues me queda solo agradecerles y de nuevo que nos hayan permitido entrar a sus estudios, a sus casas y a sus oficinas con este evento. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Germán, y gracias a todos por el acompañamiento. Sí, lo mismo, Germán. Muchas gracias y a todos los demás. Gracias a Pasamos una todos. tarde agradable. Vale, pues que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.